10 years before I saw the light of morn, a comet ship appeared off the slain. From every corner of the world came sailing the 15th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid had thundered on. Truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist love. No pass around the pledge that made him fun. Adelante is the crier of the hillside. Let us remember them tonight. Bob Hillard was the Church of Ireland pastor. From Killarney across the Pyrenees he came. From there he came a brave young Christian brother. Side by side, they fought and died in Spain. And Tommy Woods, at 17, died in Cordoba. But the DNA, he learned to hold a gun. From Dublin to the Villa del Rio, where they fought and died beneath the Spanish sun. Viva la quinta brigada. No pass around the pledge that made him fight. Adelante is the crier of the hillside. Let us remember them tonight. When the Irishman heard the call of Franco, joined Hitler and Mussolini too. The propaganda from the pulpit and newspaper helped Don Duffy to gather on his crew. And the word came from the church to support the Nazis. Men at last they failed again. The bishops blessed the blue shirts down in Galway as they sailed beneath the swastika to Spain. Viva the King of Regatta. No pass around the pledge that made a fight. Adamantium's the cry.
let us remember them. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de la Radio y Televisión del Poble, La Veu del Poble. Hoy tenemos el placer de poder tener con nosotras y nosotros, aquí en el local, a puertas abiertas, a la compañera, profesora de historia jubilada, Esteve, Isabel Esteve. Muy buenas tardes y bien encontrada y bien hallada en la Radio y Televisión del Poble. Muy buenas tardes. Antes de empezar, quiero decir una cosa. Le tengo que hablar de tú, porque ya me ha dicho antes que si le hablo de usted se va. Así de claro, ¿eh? Exacto. Nada, vamos a hablar de... Como profesora de historia yo haría un hincapié mucho más allá, ¿no? Yo diría que es profesora de historia y a la vez se ha hecho sin querer historiadora también. Sin querer, no, queriendo. Cuando me he jubilado, pues me he dedicado a investigar en temas de memoria que me interesaban. Y uno de ellos, no el único, es el tema del que voy a hablar hoy, que es el de la desbandada. La carretera de la muerte de Málaga-Almería. La verdad que ya tuvimos el placer de poder compartir con usted aquí en directo a través de la Radio y Televisión del Poble. Y también como profesora también nos dejó claro que es una parte de la historia que dentro de lo que es el sistema educativo no se ha dado el énfasis o la realidad que merece como para ser conocedores todos de esa memoria histórica que tanto nos hace falta tener en cuenta. No es que no se le ha dado el énfasis, es que se ha ocultado sencillamente. Se nos ha robado, no es que se nos ha olvidado, que a veces dicen no, el pueblo que olvida, no, el pueblo andaluz, en este caso es el pueblo andaluz, que protagonizó la desbandada, no lo ha olvidado. La prueba es que cuando vas por la calle y te encuentras con gente muy mayor, se acuerdan perfectamente, no lo ha olvidado, sino que esa memoria ha sido robada y se ha procurado que no pasara a las generaciones jóvenes, ni en las escuelas, ni en los institutos, ni en los medios de comunicación, ni en ninguna otra manera. Entonces, pues es el resultado es que sabemos mucho de Don Pelayo y los Reyes Católicos, pero de la desbandada, pues no, hace 10 años no se sabía nada, ahora se va sabiendo más. Y un poco el sentido de que esté yo hoy aquí, pues es ese. Yo agradezco mucho a la Televisión del Pueblo que me dé ocasión de hablar de un tema que me interesa mucho, no es el único, pero me interesa mucho, porque resulta que yo cuando en el 2019... Perdona que le corte. Sí. Hay que decirlo todo, hace poquísimos días que ha vuelto de hacer el recorrido... Sí, eso es lo que iba a contar. Perdón. En el 2019, pues no me acuerdo ni cómo ni de qué forma, alguien me lo dijo, me gusta caminar, y pensé, voy a hacer esta marcha, pero como quien dice, pues voy a hacer el Camino de Santiago, ¿no? Entonces me fui a Málaga con el autobús y empecé la marcha de la desbandada, y desde el primer día me quedé en shock de lo que allí estaba contándome, de lo que allí estaba conociendo y de lo que allí estaba viendo. Y toda la marcha fue pues una experiencia dura pero interesantísima, y toda la marcha estuve diciéndome, esto lo tengo que contar, esto lo tengo que contar, esto lo tengo que contar. Y desde que he venido pues he procurado, en el 2019 ya di algunas charlas, en el 2020 volví a ir y al regresar pues di algunas charlas más. Claro, enseguida, siempre es en febrero, porque recuerdo un hecho que ocurrió en febrero del año 37. El 2019 pues no pasó nada, las charlas funcionaron, pero en el 2020, al volver en febrero, vino la pandemia y ahí se cortaron las charlas y se nos cortaron muchas otras la cosas comunicación de tú a todos. Sí. De tal manera que en el 2021 hubo una pequeña marcha de 3 días, pero hacer 600 kilómetros hasta Málaga por 3 días yo no fui. Y este año, cuando se volvió a convocar, pues decidí que volví a ir con un poco de miedo, la pandemia, a ver si nos contagiamos, tal. No ha sido así, no ha pasado nada, ha estado muy controlado. Y la hice por tercera vez. Y sigo pensando que es algo que hay que contarlo, que hay que contarlo y que hay que contarlo. Y es lo que yo hoy, un poco, pues agradeciéndoos la oportunidad que me dais, pues voy a hacer, si os parece, primero cuento un poco, para los que no lo sepan, que me imagino que son muchos de los que me puedan estar oyendo y viendo, cuento lo que fue la desbandada, y luego si acaso pues puedo hablar un poco de la marcha de la desbandada, los cambios que he visto en los últimos 3 años, que son los que yo he conocido. Pues bien, de entrada digo que yo soy licenciada en Historia, estudié en la Universidad de Valencia, que era una buena universidad, no era ninguna calamidad de universidad, y a mí nadie me habló de la desbandada, ni en los libros que luego tuve que leer por gusto para preparar mis clases de historia durante 36 o 37 años,
Pues en ningún libro la vi. O sea, yo era, desconocía totalmente lo que era. Y muchos otros compañeros con los que he hablado pues también lo desconocían. Con esto, de alguna manera, disculpo un poco a muchos españoles que no saben de la misa a la media. Y decimos, pero qué desastre de pueblo español, es que, esto es el colmo, es que son idiotas. Bueno, yo no soy idiota y no sabía lo que era la desbandada. O sea, uno no nace enseñado, si no te lo enseñan, es más, si te lo ocultan, pues no lo sabes. Claro que también hay ignorancia culpable y cuando quieres contarlo y te dicen, va, todo eso es mentira y les estás dando datos y te lo están negando, ah, pues eso ya es su problema, ¿no? Correcto. Bien, dicho esto, pues vamos a ver, ¿qué fue eso de la desbandada? Así, definido en pocas palabras, fue el movimiento de miles de personas, unas 150.000, como poco, 150.000 es mucha gente, que salió huyendo, desbandada, huyendo de Málaga, cuando Málaga, el 8 de febrero del 2037, de 1937, fue conquistada por las tropas mal llamadas nacionales, porque estaban formadas por, en este caso, italianos, tropas italianas motorizadas, estaban los legionarios, estaban los tabores marroquíes, estaban los aviones, sobre todo italianos, alemanes también, pero más italianos, en fin, la gente salió horrorizada de Málaga porque además ya se había encargado el Queipo de Llano, el borracho malparido de Queipo de Llano, desde la Radio Sevilla, de asustar al personal, diciendo cosas como que ahora cuando lleguemos van a saber las malagueñas lo que es ser un hombre de verdad y no un rojo maricón, porque las vamos a follar y entonces ya pueden patalear, no me acuerdo textualmente, pero es eso lo que viene a decir, ya pueden patalear y gritar. Porque no predican el amor libre, pues ahora van a saber lo que es un hombre. Cosas de esa guisa. Claro, la gente, sobre todo los que, las mujeres, los que tenían hijas, pues salieron corriendo. Los hombres se fueron al monte y la desbanda fue más bien huida de gente desarmada por completo, claro, naturalmente, mujeres, niños, viejos. No, Málaga no se defendió, cayó con mucha facilidad. Ya había caído desde el principio de la guerra, claro, haría falta un mapa y tal, pero esto tampoco es una clase, ¿no? No quiero hacerme pesada. La media Andalucía cayó muy rápidamente, sobre todo la parte del más oeste, Huelva, Cádiz, Sevilla, parte de Córdoba, y en cambio la parte del sur, Málaga, Almería, Jaén, parte de Granada, pues siguieron siendo republicanas. Durante algunos meses, desde el 18 de julio hasta febrero del 37, pues va más de medio año, Málaga, la llamada Málaga la Roja, porque había mucho anarquista, mucho socialista, comunistas también habría, aunque al principio de la guerra eran menos, pues quedó, no fue conquistada. Rápidamente, de todos he sabido que al mes, apenas al mes del alzamiento, un glorioso alzamiento, ya fue asesinado en Granada García Lorca. Y por los mismos días, es decir, un mes después del lanzamiento, tuvo lugar desde Andalucía hacia el norte la masacre de la Plaza de Toros de Badajoz. O sea, que la conquista de la parte occidental de Andalucía y Extremadura fue muy rápida. Pero como he dicho, la parte del sur, donde estaba Málaga la Roja, pues siguió siendo republicana. Hasta que en enero, febrero del 37, pues la Queipo de Llano y supongo que sus superiores deciden tomar Málaga, porque eso era una llaga que tenía ahí los nacionales, Málaga la Roja y sin conquistar, y entonces la acercan por el sur, viniendo de lo que ahora llamaríamos la Costa del Sol, y viniendo también por el norte, desde la parte de Antequera, y rodean por el norte y por el oeste, rodean a Málaga. El 8 de febrero la conquistan, sin resistencia. El gobierno republicano, mandaba Largo Caballero, no ayudó a Málaga. Se habló incluso en la prensa de entonces de traición. ¿Por qué no se enviaron tropas? Bueno, pues eran los días de la batalla de Jarama, lo que más interesaba, como se sabe, es la defensa de Madrid, y Málaga pues quedaba un poco a desmano, era muy roja, tal vez demasiado roja para el gobierno, en fin, como sea, cayó, pero así, sálvese el que pueda. Y ahí vino, desde unos cuantos días antes, no desde el 8, ya se veía que iba a caer, pues vino la desbandada. La única posibilidad que tenían de escapar era la carretera, hacia el este, siempre hacia el este, hacia el este, hacia el este, por la carretera que iba, es la Nacional 340, pero entonces no estaba como está ahora, ni mucho menos, y era huir entre el mar
y las estribaciones de Sierra Nevada. Eso fue la trocada, 220 kilómetros. Los que tenían algún medio de transporte, un coche, una camioneta, pues esos llegarían antes a Almería, porque la meta era llegar a Almería. Que mucha gente no sabía ni dónde estaba Almería, si estaba a 20 kilómetros o a 200. Está a 220 kilómetros, es mucho para andar caminando. Sí. El que tenía medio, pues salió delante, el que tenía un burrito, pues se fue con el burrito, el que tenía una cabra y niños pequeños, pues se fue con la cabra para dar leche a los niños pequeños, pero así, con lo opuesto. Hubo quien se llevaría, que se llevó más cosas y las fue tirando por el camino porque debía ser mortal caminar con cargada encima. Sí. Eso empezó el día 8, antes ya habían empezado a escapar. Hasta el día 12 llegaron los primeros a Almería, serían los que andaban más motorizados, con un coche, con un camioncito, y hasta el día 14, pues no hubo resistencia a ninguno, o sea, ninguna tropa, ninguna unidad republicana bajó hacia Málaga. El día 14 sí que llegó a Almería, venían ya de la primera batalla de Teruel, pero bueno, directamente procedían de Valencia. Vinieron ya dos batallones de la 13 Brigada Internacional, el batallón que se llamaba Chapayev y el batallón que era un batallón de 21 nacionalidades, nada menos, y detrás venía un batallón francés, el Henri Guillemin, y bueno, el día 14 fue la primera vez que aparecieron soldados, en este caso internacionales, republicanos. Así, en resumido, pues eso fue la desbandada. Es un camino, como digo, largo y pesado, y hecho en las condiciones en que nosotros lo hicimos, es decir, la marcha de la desbandada, la que yo he ido las tres veces que he comentado al principio, pues ya es muy pesado, pero con buen calzado, comiendo, durmiendo, pero para aquella gente que andaba medio descalza, sin comida, sin buena ropa, sin sitio donde refugiarse, pues aquello tuvo que ser algo inimaginable. Haciendo la desbandada yo no me lo podía imaginar. Pero además, lo peor no fueron las condiciones adversas naturales. En febrero, de día hace calor, pero de noche hace mucho frío. Lo puedo atestiguar. Isabel, una pregunta, perdón que yo... Tú acuérdame cuando quieras, porque yo me... Claro que sí. Empieza ya, digamos que el 8 ya están... Empieza antes, porque ya se lo ven venir, pero la caída es el 8, sí. El 8, seis días después, el 14, es cuando llegan las primeras fuerzas, digamos, a nivel internacional, ¿no? En la cual, pues... Que no llegan hasta Almería, llegan hasta la mitad del camino, más o menos, hasta un poquito antes de Motril. ¿Cuándo se empieza a decidir a bombardear a la gente? Eso es lo que iba. El bombardeo fueron desde antes de que se conquistara Málaga. Málaga fue bombardeada desde antes para asustar a la población, para que vieran lo que se les venía encima, ¿no? Sí, pero vez ya la huida no había ningún miramiento al respecto. No, ¿qué miramiento? Ni Almería, que es una ciudad que yo cuando llego digo, es que está como desnuda ahí, mirando al mar, una pequeña ciudad, pues fue bombardeada 50 no sé cuántas veces durante la guerra. Justamente cuando llegó la 13 Brigada a Almería, la ciudad, seguramente previendo que llegaban por primera vez unidades republicanas, acababa de ser bombardeada. O sea, la 13 Brigada se encontró con una ciudad hecha polvo. Sí. Y los que llegaron el día 12, los que llegaron antes, debieron ser recibidos, pues no sé yo cómo, porque la ciudad estaba hecha absolutamente polvo, bastante tenían los de Almería con sobrevivir ellos. Sí. Pero es que además, como tú has apuntado, aparte del frío, del calor, del camino, que además es un camino dificultoso porque tiene muchos barrancos y vas todo el tiempo subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, claro, a orilla del mar, las sierras cercas, muchos barrancos. Pero lo peor no fue eso, sino lo peor fue que desde el mar fueron permanentemente bombardeados por tres cruceros nacionales, entre comillas, el Baleares, que tiene famoso, su calle, le han vuelto a poner el nombre de Baleares a una calle en Madrid, porque es un crucero muy, muy glorioso. El Baleares fue unos meses después hundido por los republicanos cerca del Cabo de Palos, y donde la guerra, lo más gordo que hizo por parte nacional fue cañonear, pero desde 500 metros de la costa, que es que los veían lo que eran, como los que huían, veían casi, y casi que oían a los marinos de estos cruceros. Claro. Pues, como digo, los que huían fueron cañoneados desde estos tres cruceros, desde muy cerca. Además,
los seguían tropas motorizadas italianas que les iban persiguiendo y que podían haberlos alcanzado. Lo que pasa es que no se trataba solo de correr, correr, correr. Los italianos tenían que ir consolidando lo que iban conquistando, lógicamente. Si no, en un día llegan a Almería, claro. Sí, sí, sí. Y además, bombardeados y ametrallados desde baja altura, sobre todo por aviones italianos. Alemanes algunos también, pero sobre todo fueron Fiat y Caproni italianos, que venían de su base de Palma. Es decir, que fueron permanentemente machacados. Yo me planteaba, pues, además, como hay acantilados y mucha roca, sobre todo los cañones de los cruceros tiraban más que a la gente, tiraban a las rocas, con lo cual los desprendimientos de rocas debía ser algo pavoroso. Y yo me planteaba, si te cae un peñasco y te mata, pues mira, se ha acabado. Pero si no te mata y te rompe una pierna o te revienta el abdomen, ¿qué pasa? Allí te quedas. No había médicos, no había enfermeras, la familia, ¿qué? ¿Se queda ahí esperando que te mueras? ¿Siguen adelante? O sea, es tan horroroso que es inimaginable. La verdad que, con lo que ha dicho, los datos que acaba de trasladar, ya salieron ya de huida en el cual se fueron con lo opuesto. Con lo opuesto. Muchas madres con sus hijos pequeños, que también hasta habría madres que estarían en época de amamantar. Hubo varios nacimientos durante la desbanda. Se puede uno imaginar en qué condiciones, claro, serían esos que nacimientos. Nos ponemos en el lugar y no nos entra la conciencia de poder entender esa situación. Es imposible, sí. ¿Qué cifras se conocen de aquello? Pues conocerse, conocerse. La primera vez que yo fui, las primeras charlas que di, pues tenía que decir, bueno, también lo voy a decir ahora, que las cifras no se conocen. Más de 150.000 huidos, hay quien dice 200.000, más de 5.000 muertos, no se sabe tampoco cuántos, más de 5.000 niños que se perdieron, porque o los padres murieron, o en un bombardeo los niños se escaparon por un lado, los padres por otro, y se perdieron los niños. Algunos no volvieron a encontrar a sus padres, otros los encontraron después, a lo mejor, qué sé yo, los recogió alguien y se volvieron a juntar con sus padres en Barcelona o en Francia, que han venido francesas a alguna de las desbandas y han contado que ellas se perdieron en la desbanda y amanecieron en Francia, porque alguna familia los recogió. Vio a una niña de 5, de 6 años y la recogió y la llevó. Y como no pararon en Málaga, digo en Almería, perdón, no pararon en Almería porque, como he dicho, fue requete bombardeada, pues la gente cuando llegaba a Almería, los que llegaron, porque eso es otro, cuando los italianos los alcanzaban, los hacían volver. Es decir, que o iban por delante de los italianos hasta Motril, cuando llegaron a Motril, como ya había tropas republicanas, ya pudieron ir más descansados, pero hasta Motril. O iban a toda leche, o si los alcanzaban los italianos, los hacían volver. Con la impronta ya de que si el que huye, algo malo ha hecho. Correcto, correcto. Bueno, la represión en Málaga fue salvaje y brutal. En el cementerio de San Rafael hay, pues no sé si son más de 4.000 muertos enterrados en fosas comunes. Madre mía. Después de la conquista, claro, eso fue después. Sí, y sí. Ahí intervino muy brillantemente el carnicerito de Málaga, don Carlos Arias Navarro, y que lloraba cuando nos anunció por televisión que Franco había muerto. Carnicerito de Málaga fue el que hizo juicios sumarísimos y a los que volvieron, o a los que no habían llegado a salir, pues hizo una buena limpia. ¿Cuántos fueron? Pues ya digo, no se sabe. Sí que tengo que decir con alegría que de la primera desbandada en el 19 a esta, en el 22, es evidente que se está estudiando mucho el tema. Se están publicando muchos libros. A lo largo de la desbanda, por las tardes teníamos actos culturales y nos dieron alguna obra de teatro, algún concierto, alguna asamblea y también alguna conferencia de tipo histórico o presentación de algún libro. Y sobre todo dos de ellas fueron sumamente interesantes y además, curiosamente, nos informaron de una serie de investigaciones que se están haciendo sobre la desbanda y no las están haciendo historiadores, ni falta que hace, porque están muy bien hechas. Una es sobre los muertos de la desbanda. ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Dónde los tiraban? ¿Dónde los enterraban? Y un señor que es geólogo, no es historiador, pero claro, tiene una cabeza científica bien amueblada y entonces pues sabe buscar causas, relaciones, efectos, o sea, una investigación de categoría. Un historiador no lo hubiera hecho mejor. Pues ha consultado desde registros de enterramientos de los pueblos del camino, ha consultado material italiano de las órdenes que recibieron los aviones que bombardearon la zona, los días, los sitios, y coinciden las muertes, los bombardeos,
muchos testimonios de personas que dicen, sí, en ese barranco yo vi 20 muertos. Y ha hecho un estudio por el cual se va acercando, nunca se va a poder saber, desde luego, porque fue una desbandada, nadie lo controló, pero se va acercando a dónde hubo más bombardeos, más muertos, dónde pueden estar. Pues pueden estar, pues a muchos los tiraban al mar directamente, porque hay cada acantilado, claro, que lo más fácil era tirarlos, si es que no se habían caído ellos. Otros, pues entre los cañares, otros en las cunetas. Muy pocos fueron enterrados en pueblos, muy poquitos. O sea, la mayor parte de ellos sí que sea, gracias a estos estudios de este geólogo que estoy diciendo, sí que se sabe que hay dos fosas comunes en las cuales probablemente hay muertos de la desbandada, a la altura, no recuerdo bien, creo que es de Salobreña, en unos barrancos. Es decir, que cada vez se sabe más y con más exactitud lo que pasó, aunque nunca se va a poder saber exactamente. Bien, no sé por dónde iba, pero creo que toca decir. ¿Y cómo han llegado hasta nosotros testimonios si fue tan desastroso y tan desorganizado? Pues vamos a hacer una cosita, hacemos una pequeñita paradita, sí, y volvemos enseguida, ¿vale? ¿Vale? No, no nos llega ni a 4 minutos. Yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see.
Volvemos con todas y todos y retomamos la entrevista. Isabel, es una realidad, ¿no? Porque, claro, como ha dicho en un principio antes, esta memoria histórica no la han ocultado. No es que haya una desmemoria, sí, hay una desmemoria por una ocultación de memoria, sí, que está intencionada. Un robo de memoria, sí, de claro le llamo yo. Robo de memoria. Lo digo más que nada porque, claro, no es fácil, siendo sabedores de la idiosincrasia, porque, claro, somos sabedores de que mucha gente en aquella época, bajo la dictadura, pues eran situaciones que nadie quería hablar de ello, no se comentaba, era como un tabú dentro de las familias. Entonces lo digo más que nada porque para recabar toda esta información, todos estos datos, no ha sido nada fácil. Y estamos hablando después de 85 años que pasara, ¿eh? No ha sido fácil, por eso tiene mucho mérito que personas, que algunas son historiadores de profesión y otros no, pues estén haciendo una labor que va a más. En Andalucía hay muchas asociaciones memorialistas y por más que lo intenten seguir ocultando, la memoria es imparable, sobre eso no tengo yo la menor duda. Aunque vea el panorama negro, a largo plazo la memoria se irá recuperando. Pero los que están haciendo ese trabajo, pues se las ven y se las desean, claro, porque la gente aún tiene miedo. Te cuentan por la calle, eso el otro día, no sé si fue por Motril o así, pues una señora, ah, sí, la desbandada, mi abuelo estuvo en la desbandada. Y entonces, claro, enseguida alguien le dice, oye, pues nos gustaría saber tu testimonio, nos lo podías contar, cómo fue, porque estamos recopilando testimonios, el nombre de tu abuelo, bueno, ni siquiera sé si se nombró el nombre de su abuelo, nos lo podías contar y entonces podría esto ser un testimonio más. Enseguida se hacen atrás. Ay, es que no lo sé muy bien, porque claro, me lo contaban, pero mi abuelo era muy viejo, yo no me acuerdo. O sea, no, aún hoy no quieren contar. Claro. Otras personas sí, otras personas hace ya... Bueno, hay un vídeo que es el que yo suelo utilizar en las charlas, que es este de que he comentado antes de la Junta de Andalucía, que sí, ya debe ser bastante viejo. Y en este hablan personas muy mayores sin ningún miedo y sin ningún tapujo, y su testimonio es, ese vídeo sería bueno que lo pusierais, solo el vídeo, dura exactamente una hora, porque no tiene desperdicio. Febrero de 1937, Memoria de una huida. Exactamente, ese vídeo, de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga. Bueno, pues siguiendo con lo que contaba y el horror que aquí tuvo que ser, en todas esas situaciones tan límites sale lo mejor y lo peor de la gente. Y hubo actos heroicos, desde luego. Por ejemplo, no quiero dejar de contar el acto heroico de un pequeño gran héroe, desconocido también por cualquiera, que fue Anselmo Vilar. Anselmo Vilar era el farero de Torre del Mar, el faro viejo de Torre del Mar. Y este hombre, claro, en Torre del Mar está muy cerca de Málaga y allí pues estaba refugiando, estaba llegando muchísima gente, porque está a 33 kilómetros de Málaga. Y si se encendía el faro, que es lo que un farero tiene que hacer, para eso está, pues los cruceros y los aviones pues tenían muy fácil dónde tenían que tirar. Entonces mantuvo, contra toda ordenanza de los fareros, 2 días, o mejor dicho, 2 noches, el faro apagado, con lo cual salvó muchas vidas. Ahora, en cuanto entraron los nacionales, 3 días después, lo fusilaron inmediatamente, sin más. El hombre era gallego y cuando estuvimos en Torre del Mar vino una delegación, ahora, el otro día, fue una de las primeras etapas de la desbandada de este año, no sé si fue el día 5 o 6 de febrero, pues vino un grupo de gallegos, del bloque Nacional Gallego, que hablaron como miembros, como gallegos, y están intentando también recuperar en Lugo, él era de Lugo, este farero, claro, la figura de este hombre, que era un héroe. Tenía clarísimo que lo iban a fusilar y a pesar de todo lo hizo y salvó vidas. Por supuesto. También hay hechos horripilantes, como el que nos contaron en Nerjas, bien sabido, estaban preparados 2 autobuses con niños para llevárselos de allí. Y llevaban la Cruz Roja dibujada encima del autobús. Y fueron bombardeados esos 2 autobuses delante de la ermita de Nerja. Y de los 80 niños que iban en los 2 autobuses, 40 y 40, solo sobrevivieron 10. Los otros 70, pues lo mataron, así, sin más. Isabel, perdona, porque esto es conocido, ¿no? Sí, Estos crímenes no son de lesa humanidad. En el cual claro que son de lesa humanidad. ¿No prescriben en el tiempo? No, supongo, claro que no prescriben en el tiempo. Y no ha habido ninguna causa. Hay asociaciones que esté como esta de la querella argentina y correcto, tal, que están luchando por estas cosas. Entonces, pues este sería una es de que las clama, cosas. La verdad que clama, sí, que después de 85 años todavía sí, no haya habido la justicia. Pero claro, ¿a quién habría que culpar? ¿Al general Máximo? Pues sería el general Franco. ¿A Quepodellano? ¿A los italianos? ¿A claro, los alemanes? Sí.
Claro que es un crimen de lesa humanidad. Ya he comentado que números exactos pues no se saben. Este genocidio, esta Pero la masacre... barbarie fue inmensa. La barbarie sí, sí, fue inmensa. Inmensa. Las cifras menores son 150.000. En Málaga tenía 190.000 habitantes en el 37, más los que se habían juntado de la Costa del Sol, de la Axarquía, de las Alpujarras... Ah, bueno, más los que se fueron añadiendo por el camino, que bajaban de la parte del poniente granadino por lo que se llamaba el boquete de Zafarraya, que también bajaban huyendo tanto de Málaga como de Granada, como bajaban huyendo. Se querían ir por la carretera hacia Almería, que era la zona republicana. Pues si 190.000 más 50, unos 50.000 que pasaron por el boquete de Zafarraya, que venían de la parte de Antequera y Loja, la cifra que se da de 150.000, pues vale. ¿Cuántos llegaron a Almería? ¿50.000? No se sabe, ya digo que cada día sí, hay sí, más sí, investigaciones sí. al respecto, pero cifras exactas no las hay. Y no sé si algún día las llegará a las ver. Sabrás, no se supo nada de esto, a diferencia de lo que pasó en Guernica, que fue unos meses después y murieron, no sé si fueron más de 400. Es un genocidio, indudablemente, como el de la estación de Játiva, que se conmemoró el domingo pasado, que también Correcto. Fue un genocidio. Ya se había acabado la guerra. Pero en cuanto a cantidad, cuantitativamente, esto fue muchísimo más gordo. Lo que pasa es que en Guernica hubo periodistas, hubo fotógrafos, y en la desbandada no hubo ni periodistas, ni fotógrafos, o prácticamente no los hubo. No obstante, ha quedado algún testimonio, y entonces es el momento de hablar del doctor Bethune. El doctor Bethune era un médico, un cirujano importante, canadiense, de origen era su familia, eran todos médicos o pastores presbiterianos, una gente pues, de clase media alta, y él estudió medicina, nació cerca de Ontario, estudió medicina. Debía ser un hombre con un carácter muy fuerte, se dejó la carrera, cuando estalló en el año 14 la guerra europea, se vino, nació en 1890, en el 14 tenía 24 años, se vino a la guerra, fue camillero, no había acabado aún la carrera, pero fue camillero, le hirieron, estuvo herido unos meses, se volvió, acabó la carrera, y cuando estalló la guerra de España, que él tenía, pues en el 36, él tenía 46 años, se vino con un grupo de canadienses de la ayuda médica canadiense. Entonces este hombre ya lo había estudiado algún otro médico, concretamente un catalán, el doctor Federico, nunca me recuerdo, Frederic Duran y Jordà, fue antes que Bethune, pero bueno, los dos trabajaron en lo mismo. Muchos heridos se morían, no por la gravedad de las heridas, sino porque se desangraban. Entonces las transfusiones se hacían, pues uno acostado aquí y el otro acostado aquí, y un tubico entre los dos, pero claro, eso en el frente no podía ser. Entonces el doctor Frederic Duran y Jordà, que era catalán, y el doctor Bethune, lo que se hicieron fue recopilar sangre, pedir donantes, las colas de donantes eran inmensas, la gente donaba la sangre y hubiera donado lo que fuera para el frente, todo hay que decirlo, y esa sangre pues hacerla en grupos, como ahora se hace, y meterla en frascos de no sé si eran 400 mililitros, era, y llevarla, no sé cómo la mantendrían en condiciones, eso no lo sé, y llevarla o bien a hospitales o bien lo más cerca posible del frente. Joder. El Frederic Duran y Jordà la llevaba a hospitales, y lo que sí fue pionero el canadiense fue en llevarlo con una furgoneta Renault que compró en Francia con el dinero de la ayuda canadiense. Llevó la furgoneta con sangre, así embotellada, hasta el frente. Ya lo hizo antes, y cuando tuvo lugar la caída de Málaga y todo el avance de los italianos, se vino con la 13 Brigada y su furgoneta, se vino, le dijeron, llegó hasta Málaga, ahí hasta Málaga, hasta Almería, hasta Málaga, no podía llegar. Allí le dijeron que se quedara porque venía, aquello estaba muy confuso y no se quiso quedar, era un hombre, debía ser de armas tomar, un genio muy fuerte, y siguió. Y se encontró con todo aquello. Madre. Él iba acompañado de un tal Sixen Gissé, que era arquitecto, y de un periodista, Thomas Worsley, que era el Gissé era como él canadiense y el Worsley era inglés. Iban los tres en la furgoneta, llevaban algunas enfermeras y tal, se encontró con aquello. Entonces se pusieron, el Hacen Gissé hizo las fotografías, 30 y tantas fotografías, las únicas que se conservan, Madre. Y
El doctor Bethune lo que hizo fue mandar descargar la furgoneta y dedicarse durante 3 días a llevar gente, pero claro, él mismo lo cuenta. Escribió un pequeño libro en el año 38, se publicó, o en el mismo 37, en el 37 creo que fue un pequeño libro que se titula El crimen de la carretera de Málaga, en inglés y en castellano. Claro, en esas circunstancias, pues quién iba a leer ese libro. Y cuenta sus impresiones del horror y cómo vació la furgoneta y cómo, ¿a quién cojo? ¿A la madre que me lleva, que me mete el niño por la ventanilla? ¿Al viejo que está en el suelo que se cae? ¿A la madre con el niño? ¿Al niño solo? Bueno, un horror, pero se dedicó 3 días a llevar gente hasta Almería. Es que se dice muy pronto, ¿eh? Se dice muy pronto lo que está trasladando. Sí, bueno, claro. ¿Qué decisión tomo, no? ¿Qué decisión tomo? Pues sí. Entonces, las fotos, el libro que escribió el propio Norman Bethune, el inglés, el Thomas Worley, escribió, esto ya fue en el año 39, un libro que era las voces, los ecos de la batalla, en el que también contaba los mismos hechos, pero claro, el 39, a punto de empezar la primera, en el año 39, creo que empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué trascendencia tuvieron esos libros? Claro. Bueno, Bethune y su compañero hizo las fotos, curó a quien pudo, y luego se fue a Canadá a recopilar, a recoger dinero, porque necesitaban siempre más material, y ya no volvió a España. Directamente se había marchado un poco cabreado, ya digo que debía ser un hombre de genio fuerte, porque al militarizar y organizar el ejército republicano, ya no había milicias, ya tenía que ser una cosa más militarizada, con toda la razón, porque si no era muy desorganizado aquello. Pues a él le pusieron una serie de superiores de la sanidad española por encima, y él tenía que andar pidiendo permisos y tal, y él consideraba que aquellos que le habían puesto por encima no tenían ni puñetera idea. Y entonces se debió marchar un poco caliente y no volvió. Se fue a la China, donde estaba teniendo lugar una guerra que tiene ciertos parecidos con la española, aunque es muy distinto. La historia siempre es todo muy parecido, pero nunca es igual. Que era la guerra de los chinos contra la invasión japonesa. Uh-huh. Que al mismo tiempo era una guerra también interna entre los comunistas y los no comunistas. Él se fue, él era del Partido Comunista, se hizo comunista en su país, y se dedicó, pues, en la China a hacer lo que pudo, a operar, a curar, a organizar, a enseñar enfermeras en 3 meses, médicos, entre comillas, en 6 meses, porque si en España la cosa estaba mal, en la China debía ser un horror. Y la verdad que lo que tenías una directriz es muy clara, muy sí, directa, pero lo que no, si en España había pocos medios, allí por lo visto le dieron más libertad, claro. Escribió varias cartas a Mao, y Mao Zedong en su libro rojo lo nombra, porque este Metin en el 39, o sea, tenía 49 años, no estuvo mucho en China, operando a un soldado se cortó, o sea, las condiciones en las que debía operar eran... Y tuvo una septicemia, él lo sabía perfectamente, y sencillamente se murió con 49 años. Parecía que tenía 80 ya, según cuentan, pues estaba hecho polvo. Y Mao lo nombra como, sin afecto, porque no se conocían, pero sí con admiración, como un ejemplo de solidaridad internacional. Está enterrado en un lugar de memoria de la China, y en China pues es un hombre conocido, y en España pues no lo conoce, ahora ya lo ha conocido, no lo conoce nadie. Y en cambio, que ahí Podellano, con toda la mala bestia que era, pues lo conoce todo el mundo y está enterrado bajo las faldas de la Macarena en Sevilla. Así es. Bueno, en eso es, gracias a eso se conoció, y durante muchos años, pues nada, pues siguió la guerra y así se quedó la cosa. Hasta el año 2004, o sea, doy un salto en el tiempo, del año 37, que fue la desbanda, al 2004. Hasta el 2004... nos habló de la desbanda, ahí entre medios, cuando yo estudié y di mis clases y no me enteré de nada, ni yo ni casi nadie. La gente vieja de Andalucía sí que lo sabía porque lo sufrió, porque lo vio, porque claro, lo vieron sus abuelos, pero no apareció en libros, ni en medios, ni en nada. En el 2004, un andaluz, un profesor, un historiador andaluz, Jesús Majada, hizo una exposición en Málaga, junto con el Centro Andaluz de la Fotografía, una exposición de fotografías que se titulaba Norman Bethune, el crimen de la carretera de Málaga. Pero es curioso, lo enfocó más de cara al Norman Bethune que a la desbandada, o sea, con una cierta prudencia, me imagino. Hizo un catálogo que ya tuvo más trascendencia, y en el 2007, o sea, unos años después de la exposición, publicó el mismo Jesús Majada un libro, El crimen de la carretera de Málaga-Almería. La exposición de 2004 corrió por ahí y estuvo en Valencia. Yo la vi,
Y yo no me enteré mucho de lo que era la desbanda. Me enteré de quién era Norman Bethune, pero de la desbanda no, porque el título era Norman Bethune, el crimen de la carretera de Málaga. Pero bueno, de todas maneras, a partir de ahí ya 2004, 2007, primeros libros, pues empiezan ya a hacerse la cosa, hacerse más estudios. La exposición esta circuló por muchas ciudades de España, estuvo también en Pekín, estuvo en Montreal, que es de donde el doctor Bethune había estudiado. Sí, pero a nivel de medio de comunicación, como mucho no ha sido en documentos TV. Pero bueno, empezó ya algo. El vídeo este que he recomendado yo, pues debe ser no del 2007, pero debe ser el de la Junta de Andalucía. Bueno, ha quedado así, hasta que ya bien en el año 2015, una cosa así, una asociación de Málaga, que en principio una asociación casi deportiva, asociación senderista, pues se interesó por la cuestión de la memoria, o tal vez le llamaron senderista para disimular también la cuestión de la memoria, no sé qué fue antes, el senderismo o la memoria, pero bueno, esa asociación senderista, la desbanda, pues empezó a organizar la marcha integral, la desbanda, en memoria de aquel hecho. Y a partir de ahí, pues ya se fue haciendo cada vez más conocido y ya van por la sexta marcha. Yo solo he ido a 3, 19, 20 y en el 22. Y ahora hablo ya de la marcha de la desbanda, pues 220 kilómetros, 10 etapas, entre 15 y 25 etapas, a un ritmo bastante fuerte, o sea, estás igual de cansada si son 15 que si son 25, porque sí, vas pam, pam, pam. Siempre caminando al borde del mar, a veces se aleja un poco, barranco arriba, barranco abajo. En algunos muy pocos tramos se circula por la misma carretera por la que circularon aquellos pobres. Sí. La mayor parte de las veces no, esa carretera se ha perdido, ¿no? Sí. Se va acabando, no recuerdo, por más que ya la he hecho tres veces, no recuerdo exactamente las etapas. Empieza en Málaga, con una salida a la que vienen algunas autoridades, instituciones, desde Alcazaba de Málaga y tal. Luego se va desde Torre del Mar a Nerja, luego la otra etapa es de Nerja a Almuñécar, la otra de Almuñécar a Salobreña, de Salobreña a Castelldefels, de Castelldefels a La Rábita, de La Rábita a Adra, de Adra a El Ejido y luego ya a Roquetas y luego ya a Málaga. Pero bueno, etapas más o menos, ya digo, 15, 20, 25 kilómetros. Y por la tarde, en cada uno de esos sitios, pues se hacen actos culturales. En unos pueblos, y ahora comparo un poco la desbandada del 19 y la de ahora. Sí. La del 19 y la del 20 fueron como más ordenadas, porque no había aún COVID, o no se sabía, y llegábamos a un lugar y nos quedábamos allí. Sí que hubo ayuntamientos, hay ayuntamientos que no les viene bien y entonces no te dejan el polideportivo, ni la escuela, ni el instituto, ni nada. Bueno, pues entonces se va al pueblo siguiente. Pero no hubo graves problemas porque hacías la etapa, llegabas y te quedabas. Pero este año con la historia del COVID les ha venido muy bien a algunos pueblos para no dar el permiso, con lo cual ha sido un poco complicado, sobre todo para los organizadores, porque llegabas a un pueblo y allí no te podías quedar, no había polideportivo, no había instituto, no había escuela, tenías que volver en autobús, pero bueno, la marcha se ha hecho igual que los otros años, las etapas se han hecho de la misma manera, en muchos pueblos te reciben pues con aplausos, en otros pues pasas desapercibido, a veces vas por el lado de la playa, te ocurren anécdotas bonitas, como por encontrar una señora muy mayor y esto qué es, pues esto es la desbandada, usted sabe lo que fue la desbandada, y me acuerdo la señora me cogió así, chiquilla, a mí, chiquilla, ¿cómo no lo voy a saber? Esa mujer no sabrá leer y escribir, pero la memoria no se la han podido robar. Ahí estamos. Bueno, cuando se llega a Málaga, pues hay por la tarde, ya digo, actos culturales, teatro, presentación de libros. Fue algunos de estos trabajos que a mí me admiraron, porque aunque no los hayan hecho historiadores, están de maravilla hechos y demuestran que, aunque la universidad, y lo digo con toda la gana, parece no tener mucho interés en este tipo de estudios, sí que hay o bien historiadores o historiadoras, muchas mujeres también, o bien gente preocupada por la memoria, que tiene sus asociaciones, Asociación 14 de Abril de Motril, Asociación Todos los Nombres, de no sé si es de Almuñécar, que están investigando cosas concretas respecto a la desbandada. Y por la tarde nos contaron algunas de las investigaciones magníficas que están haciendo, las obras de teatro también, y pues, no recuerdo más. La verdad que también se crea una malla de enriquecimiento mutuo, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Cómo? O sea, y con esto acabo, que la desbanda pues es una cosa que yo lo voy diciendo allí donde puedo,
el primer año que fui, el 19, solo estaba de Valencia yo. En el 20 vinieron ya más gente, no porque yo diera las charlas, o sea, nadie me hizo caso y no vino nadie de Valencia, pero sí vino gente de pueblos de cerca de Valencia, porque se enterarían por sus propios medios. Gente preocupada por la memoria, claro, están al loro y se enteran. Este año pues había también, había gente de franceses, había un matrimonio alemán, estuvo en algunas etapas, algún inglés, no recuerdo, de extranjeros, una italiana que siempre viene, Antonella siempre viene, y luego pues gente de la mayor parte de España, había algunos gallegos, mucha gente de Euskadi, valencianos pues éramos 5 o 6, lo que más hay pues son andaluces, naturalmente, gente, mucha gente de Madrid también, catalanes también, o sea, gente de muchos lugares de España, pues cada vez hay más gente. Las etapas a veces vienen 90 personas, normalmente rondaba en torno a las 100 personas, aunque cuando era fin de semana el número aumentaba a lo mejor a 160, o incluso pues cuando llegamos a Salobreña, que es la mitad, y este año se inauguró un monumento, el primer monumento, hay algunas placas en puntos de memoria, porque fue muy bombardeado, porque allí se hundió un submarino nacional, tal, y hay placas de memoria, un pequeño monumento en honor del doctor Bethune, el paseo de los canadienses, en Torre del Mar hay un paseo de la memoria, pero así monumento se ha inaugurado uno este año en Salobreña, porque Salobreña, que está más o menos a mitad de camino, desemboca el río Guadalfeo, y este río que va seco, yo las veces que he pasado lo he visto seco, pues en las fechas en las que pasaron los desbandados, la primera mitad más o menos, segunda de febrero del 37, pues iba muy lleno, había habido mucha lluvia, y se ahogaron un montón de personas. Se había volado un puente para que los tanques italianos cuando llegasen no pasasen, y se ahogó mucha gente, y allí se ha inaugurado un monumento. Ese día coincidía que era domingo, pues allí se juntaron 800 personas, pero bueno, normalmente 100, 100 y pico, y cuando ya se llega a Almería se va juntando más gente, y la llegada a Almería pues unas 300 personas, se llega cerca del puerto, hay un monumento en recuerdo de los almerienses que estuvieron en el campo de concentración de Mauthausen, estuvieron no sé si fueron 200 y pico, lo tengo por ahí pero no vale la pena, y murieron más de 100 almerienses solo de Almería, y hay un monumento en su honor, y allí acaba la desbandada. Ahí hablan pues... Este año hablaron representantes de la izquierda europea, del secretario de Estado de Memoria Democrática, asociaciones de mujeres y no recuerdo quién más. Y con eso una banda de música que va adelante, y con eso se acaba la desbandada, con mucha pena y todos con ganas de volver al año siguiente. Es una realidad, las cosas hay que decirlas, ¿no? Hay que ir porque contado, pues vale, más tan mal contado y tan a prisa como lo he hecho yo, pero hay que ir, aquello es, el camino es una maravilla, pero lo mejor de todo, yo destacaría dos cosas, una, el compañerismo y la solidaridad, claro. Es cierto que todos los que vamos allí somos de la cáscara amarga, que decían en mi casa, ¿no? Quiero decir, de un pensamiento, pues te ves una bandera de la CNT y una bandera comunista, y unos son socialistas y otros pues simplemente progresistas, pero vaya, es gente muy concienciada, gente muy mayor, ¿eh? O sea, todos éramos, la mayoría de todos no, pero durante la semana de pelo blanco, porque claro, la gente que está trabajando no puede ir, pero no. Gente en buena forma, hay que estar en una mínima buena forma, claro, sí. Y los fines de semana pues se juntaba más gente joven o familias y tal. Y lo primero es la solidaridad, el compañerismo, es una inyección, tal como están las cosas, que a veces dices, esto no tiene arreglo y me clavo un puñalito porque esto no hay por dónde cogerlo, pero sales de allí con nuevas fuerzas, porque dices, sí. No, pues no soy yo sola, no soy yo solo, hay mucha gente que también quiere que se recupere, quiere tener la España que nos merecemos, vamos, y no la que tenemos. Entonces sales con una inyección de optimismo. Y luego, pues el camino, aunque eso es lo de menos, pues es una pasada de bonito, es precioso. Claro. La Sierra Nevada y el Mediterráneo todo el tiempo al lado. Yo diría a los que me puedan estar oyendo, no hace falta ir todas las etapas, se puede ir una, se puede ir tres, se puede ir al final, se puede ir al principio. Correcto. Es ponerse en contacto con la asociación senderista La Desbanda, además buscar La Desbanda y en internet salen miles de cosas, vídeos, testimonios, fotografías, correos con los que se puede uno poner. Y ojalá pues sería un follón para los organizadores, que lo organizan muy bien, es de decir...
se come muy bien. Vienen tres compañeros, camaradas, son los tres del Partido Comunista, que vienen siempre ellos y cocinan de maravilla. O sea que por hambre no se pasa. La dormición es un poco incómoda, se puede ir a hoteles también, hoteles del sitio donde paras. Yo lo recomiendo, es una experiencia. Hay quien lo comparaba, pues el Camino de Santiago. No, yo he hecho varias veces el Camino de Santiago. No tiene nada que ver. Claro. El Camino de Santiago vas a tu bola y paras cuando quieres y contemplas y te fumas un cigarro. La desbandabas, pam, 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 pam. Además, a un ritmo porque tienes que estar a tal, en tal sitio a tal hora. Claro. Hay paradas, evidentemente, y te dan un refrigerio, naranjas, fruta, higos, agua. Es una pasada. Sí, y la verdad es que, como dice, esa convivencia, ¿no? Pero siempre acabaremos diciendo lo mismo, ni olvido ni perdón, justicia y reparación. Esa es la cosa. Nosotros en Valencia, yo pertenezco a una plataforma para la memoria y decimos, ¿cómo decimos? Memoria y justicia. No, ni olvido ni perdón, memoria y justicia. Ellos dicen ni olvido ni perdón, memoria y reparación y tal. Justicia y bueno, reparación, correcto. No olvidar. Y exigir que no se olvide. Y a los que no lo saben, pues contárselo. Lo que yo he contado, pues los que me están oyendo, sean los que sean, que lo cuenten, que lo cuenten. Y si no se han enterado bien por lo que yo lo he dicho tan a prisa y tan mal, que lo busquen en el ordenador, qué va. Les va a salir un montón de información. Sí, es un placer compartirlo. Que lo cuenten. Ya digo, como dice la canción, si tú me llamas, lo dejo todo. O sea, yo voy por ahí, ojalá pudiera ir a todos los institutos del país, porque... Claro. Sí, no, porque es una verdad. Anécdotas de un instituto, de vernos con las banderas tricolores o rojas o de Andalucía y decir un alumno al otro a las 8 de la mañana, nosotros salíamos y ellos llegaban, ¿y estos quiénes son con todas estas banderas? Claro. Y el otro le dice, estos son gays. Para que vean, en el momento que ven coloritos. O estamos recordando la guerra y decirte a un alumno, ¿qué guerra? Eso me ha pasado a mí. Pero es una realidad, Isabel. De hecho, por esa ocultación, por esa no comunicación de la historia real de nuestro país, hoy en día, en pleno siglo XXI, estamos viendo que ese odio, esas políticas, esa forma de ese fascismo, hay que decirlo claro, existe es todavía y está representado en grupos políticos que están hoy día llamados democráticos. Sí. Madre mía. Y es natural que no puedan resistir nada relacionado con nuestra memoria, ojo, nuestra. Claro. Eso es la memoria histórica, yo no me acaba de gustar, no, histórica. Pero es memoria. El campeador también es memoria histórica. Correcto. Es nuestra memoria de clase. No lo pueden resistir. Claro, si mi abuelo hubiera sido un criminal mal parido, pues a mí me daría vergüenza, yo no querría que se supiera. Y encima me hubiera dejado una herencia chulísima, yo no querría que se supiera de dónde me viene a mí la riqueza. Y cuando vienen con la frase esa que dicen, siempre estáis con lo mismo, olvidados ya el pasado. Eso es lo que vosotros... Pero lo malo no es que lo digan los que se beneficiaron, es que lo dicen gente que no se benefició en absoluto. Correcto. Pero que ve la bandera de la República, eso también me ha pasado a mí. ¿Qué, tú, vieja, qué quieres, otra guerra? O sea, la bandera de la República es la guerra, no si fue contra la República. Correcto. Fue un lanzamiento militar contra la democracia y la libertad. Que se les desmonte la paraeta. Claro que sí. Que se sepa de dónde les viene a ellos el poder y de dónde le viene al pueblo español la ignorancia, la crueldad, la falta de criterio político, que te hacen creer con burro vuela que esto es una democracia y no lo es, por lo menos es mucha cracia y poco demo. O sea, hemos arrastrado en el tiempo, y de hecho las mismas familias que eran los dueños de antaño son las dueñas de ahora. Entonces hay una realidad, existe una realidad. ¿Cómo va a querer la familia de Queipo de Llano, que sepamos los hijos de 100.000 padres que era Queipo de Llano? Claro Queipo de Llano y otros muchos. Así es. Isabel, pues es totalmente un placer. Pues para decirle mí también. Que para mí también. En un espacio-tiempo, cuando usted guste y se pueda, podemos hacer mucho más, también con documentación gráfica. Pasad ese vídeo. Eso pasaremos en el momento que tengamos bueno. un hueco. Dura una hora exacta. Lo publicitaremos. Y de hecho, también recuerdo que la primera vez que tuve un contacto con usted, no sé si se acordará, fue en el Ventanal. En una exposición de brigadistas internacionales. Es que en realidad mi tema es ese, brigadistas alemanes. Mi tema es ese, más que la de su banda. Pero bueno, todo es memoria y sí, todo por es supuesto. Importante. Lo quedaremos también para hablar de ello y cuando para hablar queráis, muchas, muchas veces más, porque cuando hace falta... Queráis. Y ahora que ya no hay pandemia o no hay tanta pandemia... Por supuesto, pandemia, así es. Pues no pasa nada. Bueno, llevamos la mascarilla, ahora me la he quitado porque es muy incómodo hablar con... Sí, no. Es un placer, Isabel. Para mí también. Muchas gracias por invitarme. Por supuesto, en su casa. Sí, ya estamos. Vamos pues a ello, vamos a poner el final y ya está. Pues chao. Nos despedimos... Ya me voy yo a mi casa tranquila. Me enviaste una cosita.
vuelta a empezar. Esto no va a cambiar. En un sistema que ya no funciona. Esto se ha de acabar. En los ojos ya. El pueblo entero se revoluciona. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Si vemos un futuro gris e incierto, estamos indignados. Esto se ha acabado. Son siempre los mismos en el gobierno. Esta falsa democracia no nos hace gracia. Pues no es una crisis, esto es una estafa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Somos rebeldes sin casa. Ni cara A, ni cara B, ni PSOE, ni PP. Queremos cambio de discurso y mandar la banca al banquillo. El futuro es algo que hay que compartir. No os lo dejéis robar, ya que no hay ni con qué vivir. Porque si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir y se van a arrepentir. Todo vuelta a empezar. En un sistema que ya no funciona, esto se ha de acabar. Abre los ojos ya. El pueblo entero se revoluciona. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Si vemos un futuro gris e incierto, estamos indignados. Esto se ha acabado. Son siempre los mismos en el gobierno. Escribir para que veas. Quiero dedicar parte de mí para que sepas que tus leyes no son nada. Tus leyes son manipuladas y adaptadas al gusto de ellos. Son el diablo en forma de ley, inyectando dosis de temor para hacerte vulnerable. Así no ver rencor tras el fraude. Así no volver a ser lo que era antes de la crisis que inventaron en su propio beneficio. Vicio feo, el de robar dinero a un pueblo honrado, algo cegado por noticias que nos mienten hoy. El mundo está domado. El próximo programa, amiguito. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.